preciosos niños, sean muy bienvenidos una vez más al programa. Así que les doy la bienvenida y estoy contenta de estar una vez más con ustedes, niños. ¡Qué bendición! Espero que hayan tenido una semana bien bendecida y sobre todo que hayan pasado muy contentos y felices. Sí, mis niños. Bueno, ahí donde están, les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Vamos, paraditos, todos, todos, que nadie quede sentado. Vamos, 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 paraditos. ¿Eh? Bueno, así que ya que todos están paraditos, vamos a comenzar el programa. ¿Y cómo lo comenzamos? Vamos a ver. Sí, niños, orando, dándole gracias a Dios. Es de la manera que comenzamos. Así que ahí donde están, vamos, vamos, junten sus manitos. Junte sus manitos, todos, todos, todos. Que nadie se quede sin juntar sus manitos. Vamos. Muy bien. Así que ya juntaron sus manitos, vamos a cerrar los ojitos y vamos ahora. Padre Dios, te doy muchísimas gracias porque hoy me has permitido estar aquí para darte las gracias por lo bueno que tú has sido. Gracias por mi familia. Gracias por mi salud. Gracias por proveer todo lo necesario. En este día, quiero decirte que me des la oportunidad de aprender la lección y darte lo mejor de mí. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y lo tengo. Sí, mis niños, muy bien. Así que ahí no se me sienten, no se me sienten, queden ahí paraditos porque vamos a aprender el tema de esta semana. A ver, ¿cuántos quieren saber el tema de esta semana? ¿Cuántos los quieren aprender? ¿Sí, todos? Sí, yo también quiero y estoy lista para enseñarles el tema. Así que el tema de esta semana es el pueblo de Dios honra a Dios. Bueno, y lo van a repetir después de mí y también hagan las acciones. ¿Está bien? Bueno, dice el pueblo de Dios honra a Dios. Sí, niños, este es el tema. Una vez más, vamos. Sí, con ganas, ¿eh? Dice, el pueblo de Dios honra a Dios. Así que vamos a que solo las niñas lo digan, pero así fuerte y también haciendo las acciones. Sí, yo sé que ustedes lo van a aprender. Está cortito el tema. Así que dice, el pueblo de Dios honra a Dios. Ok, así que los niños también, así que no se queden atrás. Así también ustedes lo van a repetir y van a hacer también las acciones, ¿ok? Bueno, ¿listas? Bueno, dice el pueblo de Dios honra a Dios. Muy bien, niños. Excelente trabajo. Yo sé que ustedes lo hicieron y también junto con las acciones. Bueno, mis preciosos, así que ese es el tema. El pueblo de Dios honra a Dios. Ese es el tema. Bueno, así que, ¿cuántos están listos para hacer una dinámica conmigo? ¿Cuántos están listos? A ver. No, yo quiero que digan así con fuerza y con ganas que están listos para hacer la dinámica.
¿Cuántos están listos para hacer la dinámica? Oh, sí lo escuché. Ok, la dinámica es una canción muy bonita que dice grande y fuerte es nuestro Dios. Ajá, esa es la dinámica. Así que quiero que todos estén paraditos, nadie sentado. Y vamos a decirle que grande y fuerte es nuestro Dios. Sí, niños, es una canción muy bonita y espero que ustedes la disfruten y hagan también las acciones conmigo, ¿ok? ¿Están listos? Bueno, así que voy a invitar a un amiguito para que juntos lo hagan. Ok, mis niños, ¿se cansaron? ¿Se cansaron? Ay, lo voy a preguntar a mi amiguito, ¿te cansaste? ¿No? Ok, yo sí me cansé. Espero que ustedes la hayan disfrutado porque también nosotros disfrutamos. Es un canto muy bonito, grande y fuerte es nuestro Dios. Sí, mis niños. Así que una vez más, quiero repetirles el tema. Y el tema es, el pueblo de Dios honra, ¿a quién? ¿A quién honra? A Dios. Sí, mis niños, el pueblo de Dios honra a Dios. Así que muchas gracias, mis niños. Así que gracias, amiguito, por acompañarme en la dinámica de hoy.
Bueno, mis preciosos, así que ahora toca el texto. Así que ahora sí les voy a decir, ¿saben? Es un texto bien pequeño. Está cortito, niños. Yo sé que está muy fácil también. Es más, hasta yo me lo aprendí. Bueno, sí, yo ya lo sé. Pero yo quiero que ustedes lo aprendan hoy. Y no solo lo aprendan, sino que también puedan compartirlo, mis niños. ¿Ok? Así que les voy a dejar el tiempo con el texto. Hola, niños. ¿Estamos listos para aprender el texto de esta semana? ¡Ay, Dios! ¡Pero con ganas! ¿Están listos? ¡Ah! ¡Ahora sí! Casi todos estamos listos. Yo sé que este texto está fácil, fácil. Esta vez no estoy mintiendo. Yo nunca miento. Siempre están fáciles los textos, pero esta vez está bien corto y bien fácil. Así que ahorita yo lo voy a decir solo. La segunda vez ustedes lo dicen conmigo. Así que dice, Dios ama a los que dan con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Les dije, está bien fácil. Algunas ya se lo aprendieron porque está corto, corto. Así que ahora todos repitiendo conmigo. Dios ama a los que dan con alegría. Todos mostrando esa sonrisa, alegría. Ah. Y se encuentra en segunda de Corintios 9:7. Ahora, una vez más, Dios ama a los que dan con alegría. Ay, ay. Segunda de Corintios 9:7. Pues ahora vamos a hacer esto. Yo voy a mostrarlos, pero no voy a decir nada. Está fácil, fácil. Así que solo voy a mostrarlo. 1, 2 y 3. Ah, ok, ya sé que se lo aprendieron, pero ahora vamos a hacer solo los niños diciéndolo sin ver nada. Así que los niños, 1, 2 y 3. Ah, muy bien. Yo sé que son bien inteligentes. Ahora vamos con las niñas. 1, 2 y 3. Ok, ¿vieron que está bien fácil? Todos lo estaban diciendo con ganas y lo están diciendo perfecto. Así que ahora vamos con nuestro pequeño juego. Dale, ¿listos para el juego? ¡Sí! Dale. 1, 2 y 3. Niños o niñas, ¿quién va a ganar? Niños o niñas, vamos. 3, 2. Parece que las niñas van a ganar. Ay, pero no voy a decir vaso, niña. Venga. Y ganaron las niñas. Así que. De mamá, niña. Ya. Dale, así que niños, firmen su texto, venga, niño. Así que. Dios ama a los que dan con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Ok, ¿estamos listos para una onda más? Dale, dale, ¿quién va a ganar, niños o niñas? ¡Niños o niñas! ¡Niños! Así que, 1, 2 y 3. ¡Dele, niños! ¡Dele, no deben que pierdan otra vez! ¡Dele, niños, niñas! ¡Van 2-2! ¡No, no, niña! ¡Eso no contó! ¡Levantó con la mano! ¡No! ¡Es trampa!
Y ganar los niños. Niñas, vengan a repetir su texto. Dios ama al que da con alegría. Primera. Segunda de Corintios 9:7. Ah, muy bien, las niñas ya aprendieron su texto. Pero para terminar esto, vamos a todos, niños y niñas, a repetir nuestro texto. Así que vamos. Dios ama. Ay. A los que dan con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Ah, ok, niños, espero que hayan aprendido su texto. No se olviden de llamar o mandar su video. Adiós, niños. Ok, mis preciosos. Así que viene la parte que yo siempre les voy a decir. Es la parte favorita mía. Y yo espero que también sea la suya también. Y es que es adorar a Dios a través de los cantos. ¿Cuántos vinieron listos para darle a Dios la mejor adoración a través de los cantos? ¿Cuántos? ¿Todos? Ok, yo también, niños. Así que usen su voz, canten los cantos, no se queden ahí calladitos, ni tampoco así como que fueran soldaditos, no. Usen lo que Dios les ha dado, las manitos, su voz y todo, ¿eh? Para adorar a Dios, ¿ok? A través de los cantos. Muy bien, niños, así que con los cantos. Una fiesta aquí, el invitado está por venir. Alfombra roja, luces de colores, está llegando, lo puedo sentir. A ver cómo salta.
voy a pedir que presten mucha atención porque nuestro amiguito Sam nos va a contar la historia. Sí, mis niños, así que presten mucha atención. Hola, niños. ¿Alguna vez has dado un regalo a alguien? ¿Alguna vez has dado algo que era difícil de regalar? Dar es algo grandioso. En uno de mis viajes, conocí a un niño de África Occidental que tenía un padre muy enfermo. Su madre ganaba una pequeña cantidad de dinero por la venta familiar de carbón de leña. Un día le regalaron una pelota de fútbol, algo que siempre había soñado tener. Cuando supo que su escuela no tenía una, él se la regaló para que todos los niños de la escuela pudieran disfrutar del regalo. Después de haber recibido un regalo, él mismo quiso ser un dador. Leamos tres historias donde las personas pusieron su confianza en Jesús. Suceden cosas asombrosas. Puedes leerlas en la Biblia en Marcos 1, 16 al 20, Juan 6, 1 al 13 y Marcos 12, 41 al 44. ¡Bye, niños! Ok, niños, así que ya hemos dado lo mejor de nosotros a Dios a través de los cantos, a través de la oración y a través de todo lo que hemos traído para Dios hoy. Pero ¿saben qué, niños? Ahora viene la parte súper, súper, súper importante. Sí, ¿y saben qué? Es el mensaje que Dios nos tiene a través de esta lección, niños. Así que es una lección muy preciosa. Yo sé que a ustedes les va a encantar muchísimo. Pero ¿saben qué, niños? Para disfrutar esta lección y para poder aprenderla, necesitamos prestar mucha atención. ¿Qué necesitamos para poderla aprender? ¿Qué necesitamos? Sí, niños, escuchar muy bien, pero también necesitamos ser silencio, estar calladitos. Miren, niños, si hay alguien que está ahí alrededor, estoy haciendo mucha bulla, dígale, haz un poco de silencio, porque hoy quiero escuchar la lección. Sí, niños, así que espero que ustedes disfruten esta lección, está muy preciosa. Yo sé que les va a encantar, mis niños, así que el tiempo con la lección. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a Andrés, dos pescadores que eran hermanos y que estaban pescando con sus redes. Jesús les dijo, «Síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí». En ese mismo instante, Simón y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Ellos también eran pescadores y estaban en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y ellos los siguieron. Ok, niños, bueno, ¿cuántos de ustedes prestaron atención a esta lección? Bueno, ¿qué es lo que estos hombres hicieron para honrar a Dios? ¿Cómo ellos honraron a Dios? Como vimos en la historia, ¿verdad? Esos hombres eran, ¿qué? ¿Qué era su trabajo de ellos? Eran pescadores, pero ellos le dedicaron su tiempo a Jesús, niños. Sí, ellos se convirtieron en discípulos de Jesús. Ellos siguieron a Jesús y saben, de esa forma, ellos honraron a Dios con su tiempo. Sí, niños, así que recuérdense muy bien que debemos de honrar a Dios con nuestro tiempo. Así de que, ¿saben cómo ustedes pueden honrar a Dios con su tiempo? Porque Dios quiere que también tú y yo lo honremos con nuestro tiempo. Lo podemos honrar con tiempo cuando tenemos una plática con Él a través de la oración, cuando estamos leyendo nuestra Biblia, cuando le hablamos a otros de Jesús, o incluso como ustedes que cada semana sacan un tiempo de su día para venir a las clases, ustedes están dedicando tiempo a Dios y eso le honra a Él. Así de que, muy bien, niños, y espero que hayan aprendido sobre esta primera lección, porque hay otra parte que vamos a prestar mucha atención y vamos a ver en qué otra forma podemos
nosotros honrar a Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea. Mucha gente lo seguía, pues habían visto milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y ahí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Y Felipe respondió, ni trabajando 200 días ganaría suficiente dinero para un poco de pan para esta gente. Pero unos discípulos dijeron, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús les dijo a sus discípulos que sentaron a la gente. Había ahí unos 5,000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Ok, ahora, ¿sí presta atención también para este? Bueno, vimos esta historia, ¿verdad? ¿Cómo este niño o qué es lo que este niño dio para honrar a Dios? Ajá, este niño dio su comida, que era lo único que él tenía para comer, imagínense. ¿Tú ibas a dar tu comida si te lo piden y ya no tienes más? Algunos dirían sí, otros no, ¿verdad? Pero este niño tomó la decisión de darlo. Él honró a Dios en dar su comida. Imagínense, ¿cuántas personas dijo que era? 5,000, más de 5,000. ¡Wow! ¿Se imaginan, niños? Entonces, este niño tomó la decisión de dar. Él honró a Dios con dar de lo que él tenía. Así que acuérdense, aparte de honrar a Dios con nuestro tiempo, tenemos que honrar a Dios ¿con qué? Con nuestros recursos, con lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, quizás cuando tú vas a la escuela con tus compañeritos, tal vez hay algún niño o una niña que quizás no tenga para comprarse un dulcito, una galletita o algo para que ella pueda comer. Y si tú tienes la oportunidad de hacerlo, de comprarle algo, de regalarle algo, tú lo puedes hacer. Y de esa forma tú estás honrando a Dios. Y saben, cuando ustedes hacen eso, cuando ustedes dan, Dios los bendice también mucho más. Así de que, niños, sí, ustedes pueden bendecir a otras personas, les animo que lo hagan. Incluso también les puedo dar otro ejemplo. Quizás tú ves a tu amiguito o tu amiguita que necesita un par de tenis o un par de chanclas y tú dices, oh, en mi casa tengo uno que no estoy usando, que ya no quiero y no me sirve a mí, pero está bueno. Y tú puedes darlo a esa persona y así tú estás dando de tus recursos. Así que acuérdense que el primero fue tiempo, el segundo es recursos, que es dar de lo que tienes. Así que vamos a ver uno más, a ver otra forma más en cómo nosotros podemos honrar a Dios, ¿ok? Un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Ahí veía cómo la gente echaban dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos,
Les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Ok, niños, así de que vimos aquí otra historia. ¿Y qué es lo que esta viuda dio? Esta viuda dio su dinero. Sí, niños, esta viuda dio su dinero. Dice que era lo último que tenía. Imagínense, ella pudo haber dicho, pero si yo apenas si tengo y apenas me alcanza mi dinero, ¿cómo yo voy a estar dando y si no tengo? Pero no, niños, ella no dijo eso. Ella dio, dice, todo lo que tenía. Ella honró a Dios con su dinero. Ella dio. Niños, nosotros también podemos honrar a Dios con nuestro dinero. Tú puedes honrar a Dios con tu dinero. Yo no sé cuántos te dan para tu escuela, cuánto dinero te dan para que tú gastes, para que compres tus cositas. Pero, ¿saben, niños? Déjenme decirles que con eso que a ustedes le dan, ustedes pueden honrar a Dios, ustedes pueden dar también de su dinero. Y saben, cuando nosotros honramos a Dios con nuestro dinero, Dios nos bendice muchísimo más. Así es, niños, así de que vamos a recordarnos, el primero fue, honramos a Dios con nuestro tiempo. El segundo, honramos a Dios con ¿qué? Con nuestros recursos, con lo que tienes, ¿verdad? Y este último aprendimos que podemos también honrar a Dios ¿con qué? Con nuestro dinero. Sí, niños, así que espero que hayan aprendido algo del día de hoy, de cada una de estas historias, en diferentes maneras, cómo nosotros podemos honrar a Dios, ¿ok? Así que no se olviden, honremos a Dios con nuestro tiempo, con nuestro dinero y con nuestros recursos, ¿ok? Así de que espero que pongan esto en práctica. Ok, mis preciosos, ¿a cuánto les gustó la lección? Sí, a todos sí. Les dije que estaba muy bonita y muy interesante, niños. Fíjense, niños, imagínense ustedes que la lección nos habla de tres formas para poder honrar a Dios. ¿Quieren conocer cuáles son las tres maneras o formas para honrar a Dios? ¿Quieren saberlas? Ok, mis niños. Bueno, la primera es el tiempo. Sí, niños. Tenemos que sacar tiempo para honrar a Dios. ¿A través de qué lo podemos honrar? A ver si alguien me puede decir allá qué podemos hacer o qué podemos darle a Dios para honrarlo. Dijimos que es el tiempo, ¿pero qué? Ok, bueno, entonces se lo voy a decir. Mire, el tiempo que debemos de sacar para Dios es orando. Sí, niños, orando. Mire, también leyendo nuestra Biblia. Sí, niños, nosotros necesitamos tiempo para leer la Biblia, porque esa es la palabra de Dios, niños, sí. Y otra cosa es, ¿saben qué? Compartiendo de Jesús. ¿A quién? ¿A quiénes dirán ustedes? Por lo menos ustedes van a la escuela, tienen sus compañeritos, pueden ser sus vecinos, aún su familia. Usted puede compartir ese tiempo hablando de Jesús con ellos. Por ejemplo, lo que usted aprende todos los sábados, niño, usted lo puede compartir, puede hablar de Jesús. Así que ese es número uno, es, ¿qué dijimos? El tiempo, sí. Podemos honrar a Dios con el tiempo, niños. Ahora, el segundo es recursos. ¿Qué recursos? Bueno, lo que nosotros podemos tener. Por ejemplo, usted puede compartir, ¿saben qué? Sus galletitas. Pueden compartir sus chips, pueden compartir sus dulces, pueden compartir su comida, niños. Sí, esos son los recursos, niños, con los que nosotros también podemos honrar a Dios. ¿Sabe qué? Si usted lo hace, Dios le va a bendecir mucho más, niños. Y usted también será de mucha bendición para otros que lo hacen, niños. Así que ya dijimos el número dos. Y es recursos, sí. La primera es el tiempo, la segunda es recurso. Hoy vamos por el tercero, que es el dinero. Sí, niños, mire, por ejemplo, yo no sé cuánto dinero usted consigue a la semana, o sea, el dinerito que le dan para llevar a la escuela, no sé cuánto consigue, pero ¿sabe qué? De ese dinero que usted consigue, niños, puede sacar algo para Dios. Sí,
esa es forma también de honrar a Dios con nuestro dinero. Puedes sacar algo y apartarlo. ¿Y saben qué? Con mucho amor y sobre todo con alegría, niños. Usted lo puede hacer, niños. Sí, esa es una forma de honrar a Dios, y niños. Así que, ¿saben qué? Dice ahí también que Dios ama al dador alegre. Porque si usted lo saca con alegría, gozo, dice, aunque sea esto, voy a llevar porque es lo que yo conseguí. Les juro que ustedes van a ser bendecidos porque están honrando a Dios con su dinero, niños. Sí. Así que esas son las tres formas que nosotros podemos honrar a nuestro Dios. Tiempo, recursos y el dinero. Sí, mis niños. Así que espero que ustedes hayan aprendido esto. Memorícenlo. Cada vez que ustedes tengan lo que les dije, recursos en sus manos, el tiempo para leer la Biblia y orar, y también para darle a Dios de su dinero, van a ser muy bendecidos, niños. Dios va a estar muy contento con ustedes por su obediencia. Así que, mis preciosos, les voy a pedir que repitan esto después de mí. Y también hagan las acciones, que yo pienso que con las acciones es más rápido y fácil de poderlo aprender, ¿ok? Bueno, y van a decir, Dios, repitan, Dios, ayúdame a obedecerte con mi tiempo, con lo que tengo, con mi dinero. Sí, niños. Una vez más, vamos. Dios, ayúdame a obedecerte con mi tiempo, con lo que tengo y con mi dinero. Bueno, yo voy a hacer las acciones y yo quiero que ustedes lo repitan allá. ¿Está bien? Bueno, dice. Muy bien, sí, niños, así es. No se les olvide que con el tiempo, con los recursos y con nuestro dinero es una forma de poder honrar a Dios. Y como decía el tema, los hijos de Dios honran a Dios. Y yo sé que todos ustedes son hijos de Dios, así que espero que hayan aprendido y lo pongamos en práctica, niños. Muy bien. Bueno, ahí donde está, no se me muevan. Vamos a orar para darle gracias a Dios en este día, ¿ok? Así que cierre sus manitos, así, que nadie quede, no, nadie. Todos haciendo así sus manitos, todos. Bueno, así que ahora cierra sus ojitos, todo el mundo con los ojos cerraditos, porque el que no tenga los ojos cerrados va a pasar enfrente a decir el texto, el tema y las tres formas de las cuales podemos honrar a Dios, ¿ok? Bueno, así que cierra sus ojitos. Padre Dios, te doy muchísimas gracias por tu palabra, por esas enseñanzas que nos das. Señor Jesús, ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos. Y sobre todo, a poder honrarte con nuestro tiempo, con los recursos y con nuestro dinero. Ayúdanos sobre todo, Señor, a compartir y hablar sobre tu Hijo Jesús. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús.
amén y la tengo. Ok, mis preciosos. Así que también les tengo una manualidad. Mire, esta manualidad son tres llavecitas. Mire, hay tres llavecitas. Vale. Se puede usar un descartulina o también puede usar otro tipo de cartón o algún material que tenga ahí en su casa que sea flexible para poder hacer esta manualidad. Mire, está muy bonita. Esto es una llave. Mire, hay una, dos y tres llaves. En esta manualidad usted puede poner el texto. Es mejor, aquí está el texto. Tenemos el tema. ¿Mm? Y el texto. Muy bonitas. Y esta es la manualidad de esta semana. Que tres llavecitas que representan las tres cosas que aprendimos: a honrar a Dios con nuestro tiempo, con nuestros recursos y con nuestro dinero. Ok, mis preciosos, ha sido un gusto estar con ustedes una semana más. Los veo la próxima semana. Que Dios me les bendiga. Bye bye. Hi kids, are you ready to learn your memory verse? Ay, sí. Ay, ¿qué hago yo? Niños, así que, ¿quién van a ganar? ¿Niños o niñas? ¡Niños! ¿Quién va a ganar? ¿Niños o niñas? ¡Niños! Ah, dale pues. El juego se trata de... ¡Ay, ya! ¡Ay, ya!